Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría. Obra original de Fernando Morais, adaptada para la radio por Manolo Ramos. Asesor Amado Agramonte. Dirección Carlos Alberto Valdivia. Menos mal. Parece que nadie me sigue. Llegué a pensar que cuando abriera la puerta del cuarto para salir iba a encontrarme con aquella pareja con las armas en las manos, lista para detenerme. Voy a mezclarme con los transeúntes para confundirme entre ellos por si acaso. Ah, un bicitaxi. ¡Ey! ¡Espera! Amigo, si me lleva hasta el Vedado le pagaré bien. Lléveme hasta el Hotel Nacional. Durante los dos días siguientes, Cruz León circula por la capital cubana en taxi, a pie y en bicitaxi. Visita los ocho blancos sugeridos por Abarca, algunos de ellos más de una vez, hasta decidirse por los hoteles Capri y Nacional, separados por una cuadra. Ambos hoteles forman parte de la historia de Cuba. Inaugurado en 1955, el moderno edificio de 25 pisos del Capri fue propiedad hasta el triunfo de la Revolución de un trío de americanos famosos en el mundo del crimen: el actor George Raff y los gángsters Santos Traficante y Meyer Lansky. Por su parte, con solo 7 pisos y de estilo neoclásico español, el Nacional data de 1930, año en que fue construido. Considerado durante décadas el hotel más lujoso del Caribe, era el preferido por personalidades como Winston Churchill y los duques de Windsor, y de estrellas del mundo del espectáculo como Errol Flynn, Marlon Brando y Orson Welles. En 1951, su suite presidencial fue recubierta de flores para recibir a los recién casados Frank Sinatra y Ava Gardner. Esto no espera más. Voy a preparar las bombas. Está en su cuarto del Hotel Ambos Mundos. Se dirige a la ventana que da a un pequeño jardín interior y la cierra. Corre las cortinas y regresa a la cama. Tiende sobre esta todo el material que había escondido detrás de las gavetas de la mesita de noche. Con las rodillas apoyadas en el suelo, abre la agenda en la que Chávez Abarca le dibujó el diagrama de cómo armar las bombas para evitar confusión. Tengo que zafar los tornillos de las tapas de las dos calculadoras, unir uno de los extremos de los hilos al timbre y al contacto del detonador y el otro a los dos polos de la pila. Pero tengo que comprobar con el voltímetro que la carga que genera la pila es de 9 voltios. Arriba, manos a la obra. Con las manos temblorosas, pero con gran cuidado para no fallar, Ernesto Cruz León hace todo lo que el diagrama le indica. Una vez que el artefacto está listo, cubre todo con un pedazo de cinta aislante, divide la masa de C4 en dos bolas de igual tamaño y las coloca dentro de un saquito de plástico no transparente. Ahora a guardar todo esto en la mochila.
Tengo que poner las calculadoras, las pilas y los detonadores en un compartimiento y el explosivo en otro. Luego a limpiar los restos, para que no queden huellas y a dormir. Mañana ir al Capri temprano. Ese será mi primer blanco. Bueno, llevo cerca de 15 minutos sentado en esta butaca del lobby y ha venido muy poca gente. Está casi desierto esto. Además de los empleados del hotel, solo está esa mujer que allí, detrás de aquella mesa con ofertas turísticas. Voy a ir hasta el baño que está en los bajos del hotel. Colocar el detonador en la bola de explosivos y accionar el despertador. Le daré unos minutos para que me dé tiempo a salir del hotel. Encerrado en uno de los baños de la recepción, Cruz León entierra la mitad del detonador en la masa de C4. Pone el reloj para tocar 10 minutos después y regresa al lobby llevando en las manos el saquito plástico con la bomba armada. En estos momentos su corazón late apresuradamente y el nerviosismo le hace sudar copiosamente. Tengo que controlar el nerviosismo. Pondré la bomba detrás de la butaca donde estaba sentado. Así. Ahora deja fijarme bien a ver si alguien ha notado algo. Aún sentado sobre la butaca, deja correr la mirada por los alrededores. Nada, nada. Todo el mundo está enfrascado en sus trajines y nadie se ha fijado en mí. Es hora de salir de aquí enseguida. A este paso me llevará un minuto y medio recorrer la cuadra y entrar al Hotel Nacional. Una vez allí iré hasta el baño. Armaré la segunda bomba y la dejaré preparada para que detone 7 minutos después. De esta manera las explosiones ocurrirán casi al unísono. Tal como lo ha calculado, lo hace. Una vez que la segunda bomba está lista, la coloca en el otro saquito plástico y se dirige con ella a la recepción. Es el momento oportuno. Hay muy poca gente por los alrededores y los que hay están atendiendo lo suyo. Voy a dejar la bomba dentro de este jarrón. Se acerca al jarrón colocado en la esquina del vestíbulo del piso de losas y coloca con cuidado el saquito plástico entre las hojas de la planta ornamental. Comprueba que no se vea desde el exterior y sale a la calle. Ya estoy fuera de peligro. Si mis cálculos no fallan, debe estar al explotar. Ojalá que nadie se acerque allí, porque va a volar por los aires. Actuó como Cruz Jorge Luis Osorio. Musicalización Jailer Cañizares. Grabaciones Olguita Hidalgo. Efectos de estudio Michel de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi